Bueno, pues seguimos en temas de arte, por fortuna. Hoy es viernes, así que hay que aprovechar y alejarnos un poco de la política, aunque regresaremos a ella también. Leucedit Díez de Sollano tiene hoy en su espacio de crítica cinematográfica dos invitados, dos jóvenes cineastas leoneses, Alberto Ruiz e Ignacio Moreno, que son productor y director de un corto cinematográfico que va... ¿Es corto? Sí, sí, es verdad, corto. Que va a participar en el Festival de Girona en España. Bienvenidos, Deus. Muchas gracias. Es tu entrevista, aunque la voy a compartir. Perfecto. Bueno, este es el segundo enlace que tenemos con el Festival de Girona, ¿verdad? Si no me equivoco. Anteriormente ya hemos estado teniendo como esta respuesta de varios cineastas locales que se presentan allá, y de la misma manera tenemos proyectos que son de Girona y que nos mandan para acá, ¿no? Es un sistema de cruce. ¿Y complicado participar en un festival internacional? ¿Los mecanismos de selección cómo son? Pues sí, son un poco rigurosos, muestran mucho, o se enfocan mucho en el mensaje que se va a mostrar, en la historia que se realiza, cómo se cuenta, cómo son las unidades técnicas, la calidad de cine, más que nada la calidad de la historia, pienso yo, porque pienso que si tienes una buena historia que contar, es fácil que llegue a muchos lados. Pero tienes que realizarla bien también. Exactamente, ¿no? Detrás de un buen guión debe de respaldarse con una muy buena producción. Nuestro mantra, ¿no? Todo un cómic. Sí. Oye, ¿y de qué trata el filme de ustedes? ¿Cómo se llama? Se llama Mi Familia es la Más Genial, y trata un poco de los valores familiares, como un niño puede interpretar de diferentes maneras lo que ve en su casa. Él lo interpreta con toda la inocencia y la fantasía del mundo, creyendo que... O sea, pones en alto contraste ese discurso de los valores desde el punto de vista de un niño. Exactamente, cómo él modifica situaciones desde su perspectiva. Como una reducción al absurdo. Exactamente, más o menos. Y como ya sacándolo desde la perspectiva del espectador, pues ya vemos que pasa en todas las familias, en todos lados, y más o menos por ahí va el corto. ¿Lo filmaron aquí en León? Sí. Fue filmado totalmente aquí en León. ¿Actores locales? Sí. ¿Y no profesionales? No, por lo que puedo ver. Hoy se ve muy bien, las imágenes que estamos viendo. Sí, de hecho, no lo había. ¿Ya lo viste completo? No había tenido la oportunidad. Si ya después me pueden mandar una. Sí, claro, copia, claro que no puedo asistir a Girona en estos momentos, pero. Se entiendo tanto. Pero no, curioso, ¿no? ¿Es su primer proyecto que realizan? Que mandamos a festival grande, sí. Sí, habíamos hecho algunas otras producciones, unas escolares, otras ya más apegadas a nuestro estilo, más apegadas a lo que nosotros queríamos, pero a un festival es la primera que mandamos. ¿Salieron de la carrera de comunicación? Comunicación. Uh-huh. ¿En qué universidad? En la Universidad de León. Ah, tocayos. Sí, colegas. Veo muy buena cámara. ¿Quién hizo la cámara? Yo la grabé. Además de que dirigiste. Dirigí y yo la grabé. Toda la fotografía. A ver, entonces tú fuiste director de fotografía. Director de fotografía. ¿Y el guionista? La guionista fue Fernanda Ortiz. No nos pudo acompañar en esta ocasión, pero pues ella nos dio la historia para avanzarnos. ¿Y cuándo se presenta ya en Girona? Se presenta el de hoy en 8 exactamente. ¿Van a viajar ustedes? Sí, vamos a viajar. Se presenta a las 6 de la tarde, hora de allá, que son aquí como las 11 de la mañana más o menos. ¿Y va a entrar en competencia? En competencia creo que no, es una selección oficial nada más. Ah, okay. Pero pues ya con el simple hecho de que nuestro trabajo se muestra en el extranjero, y es un bastante importante eso, ¿no? Luego se hacen cortos en León, muchos participan en festivales y luego no los podemos ver aquí, salvo ahí a las 10 de la mañana de repente se hacen algunas presentaciones. Claro. ¿No sería bueno que más espacios para los creadores de honestos aquí en casa? Digo, ustedes quieren que los ganen en el mundo, pero también vale la pena, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que serviría mucho también para que los nuevos talentos, por ejemplo, como nosotros, se nos quitaron tanto el miedo, ¿no? El miedo de mostrar el trabajo, y pues, un escaparate, por ejemplo, una muestra de cine local, una muestra... Críticos locales, como debe. Exactamente. Sí, o sea, que creo que también es mucho el miedo que a veces tienen, ¿no? Exacto. O sea, del que dirán, no me siento muy bueno para hacerlo. Sin embargo, mucha gente puede decir, no, o sea, me gusta tu trabajo, me gusta lo que estás haciendo, muéstralo, o sea, no tengas miedo. Por supuesto, es lo que... El viejo asunto que nadie es profeta en su tierra. Pues. Exactamente. Sí, y como mencionas de los espacios, desgraciadamente
en cuestiones un poquito más realistas, pues les prestan el espacio para las 10 de la mañana. O sea, no creo que ninguna cadena de cine les vaya a decir, oye, sí, voy a quitar mi estreno para que lo pongas a las 8, ¿no? Pero pues hay que empezar a apoyar en estas cuestiones. Con su publicidad, con viniendo a los medios locales también a anunciarlo. Y me imagino que también el proyecto va a estar en la presentación de proyectos locales posteriormente, ¿no? En Cinépolis. Muy bien. Pues mucho éxito, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Poco volvemos a platicar de cine con Deus. Muy bien. Cuando quieran, estamos a la orden. Repíteme el nombre del corto. Es Mi Familia es la Más Genial. Mi Familia es la Más Genial. Que diriges en este caso tú. Sí, es. Exactamente. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Fíjate, hay muchos estrenos, unos más interesantes que otros. Desgraciadamente, el que me ha decepcionado esta semana. Fui a ver la película libanesa de la que hablaste el otro día. ¿La del insulto? El insulto. ¿Y te gustó? Es genial. Me gustó mucho. No tuvo muchas funciones, ¿verdad? Nada más. ¿Muchas qué? No tuvo muchas funciones. Pues no sé, vi que estaba ya a las 8 de la noche. Y te fuiste corriendo. Me fui corriendo a verla. Muy bien la película. Lleva al extremo una situación. Pues es como fe, esperanza y caridad. No, nunca es el guión. Un asunto que trasciende un tema político enorme que divide un país. A partir de una situación muy... Pero pone en sobre la mesa el tema de la migración, de los refugiados. Además, en una región ahí como es Medio Oriente. Pero buenos actores, bien la película, muy bien hecha. De hecho, creo que... Por cierto, un deslinde al principio del gobierno libanés, que creo que es copatrocinador, diciendo, nosotros no tenemos nada que ver, es con asunto del director, cualquier cosa que se diga. Ah, sí, estaban despegando de la cuestión política. Pasa de lo vecinal a los prejuicios y luego a la parte política, a los partidos que manipulan esto. Y sobre todo que el... Y tiene un ritmo de thriller. No. Pero así como tú mencionas, bueno, yo no lo había visto con el prólogo que mencionas, así como la advertencia, pero eso es muy común en el cine libanés. En el cine libanés es como muy, muy fijado en cuestiones así como políticas y todo eso. Y sale una chava muy guapa que se pide Hayek. No, pero del libanés, el apellido Hayek es libanés, uh-huh. No es nada de Salma. Pero bueno, es muy buena actriz. Es que de hecho creo que Hayek es un apellido libanés. Sí, sí, es libanés. Sí. Es libanés. En este caso de Veracruz, pero libanés es. Pero sigue platicando de Predador. Creo que pueden intervenir lo que quieran. Creo que ya no alcanzan a ver el insulto porque... No, ya no está. Ya no está porque los movieron con ahorita muchas películas que vamos a hablar. Hay una muestra, ¿no? La muestra del foro de la Cineteca. Pero ahorita de Depredador me decepcionó mucho, ¿sabes por qué? Porque es una saga clásica, ¿de cuántos años? Híjole, pues estamos hablando que desde la primera es del 86. Sí, más de 30 años. Yo hizo yo, época, ¿no? No. Claro, poquito antes. Es como no digo hizo época, ¿no? Ah, no, claro, sí, claro que hizo. No, la combinaron con Alien. Y ah, sí, pero esa fue una. Digo, era una respuesta al guiño que había en la segunda parte cuando llegan a la nave y que tienen un cráneo de un xenomorfo, ¿no? Pero Depredador 1 es una gran película, es de John McTiernan, es una de las mejores propuestas del cine de acción de los 80s y aparte que logra mezclar este elemento de supermachismo con una película de terror y con un diseño de un extraterrestre único, por así decirlo, ¿no? Desgraciadamente. No hay un extraterrestre que no tenga algo de combinación de monstruos locales, ¿no? De arañas o de cosas así. Nadie puede imaginarse lo que no existe. Pues por supuesto. Pues todo está entonces el extraterrestre iba a ser un jamaiquino agresivo. Desgraciadamente, y yo le tenía muchas esperanzas porque el director de esta película es Shane Black. Shane Black, no sé si ya hayan visto la de dos tipos de cuidado. Si le pusieron The Nice Guys, uh-huh, con Ryan Gosling y Russell, sí, Crowe, sí, sí. Anteriormente había hecho Iron Man 3, que a mí también me gusta mucho, yo sí la defiendo, y es un guionista muy, muy ávido que se burla mucho de las situaciones de acción y todo esto. Anteriormente él había hecho el guión de Depredador 1, de hecho él sale en la película, es Hawkins, el que tiene los lentes, que siempre está haciendo chistes sobre su novia, uh-huh, pero aquí como que se siente forzado a trabajar y de la misma manera como también trabaja en el guión, no funciona, es muy agresivo sin llegar a entender cómo funciona la película, porque está el estilo de humor de él,
que sí es un humor muy burlón, muy agresivo y todo esto, pero lleva al extremo este elemento y terminan olvidando que una película de depredador tiene que tener como este balance de precisamente de película de acción y película de terror, ¿no? Lo olvida, lo deja como de lado porque pues, ahora es está super, cansado. Súper mejor producido y con tecnología, ¿no? Ah, con esteroides y todo. y desgraciadamente también, por ejemplo, el super depredador, por así decirlo, ese está hecho por computadora y sí es como muy extraño ver al depredador tradicional que siempre ha sido con un efecto tradicional peleándose con un depredador por computadora y sí se siente como mucho la diferencia, ¿no? Sí hay una diferencia muy grave. ¿Ya y aparte más o menos, digamos que sí. Yo no me voy a escapar porque sí, porque no, tú estás obligado a verlo. Pero si no quieren. Es fanática. Si no quieren ver eso, hay unas películas muy interesantes. Se presenta la muestra del foro de la Cineteca o del foro de cine. Son varias películas, solo es una por día. De ahí tengo tres destacables. Este viernes va a ser extraño pero verdadero. Esa película yo tuve la oportunidad de verla en el Festival de Guanajuato. Es una película muy interesante que trata sobre recolectores de basura y de cómo es su mundo. Pero es una película muy agresiva en su cuestión de casi nihilista, por así decirlo. O sea, porque generalmente no nos fijamos en este tipo de personas que pueden tener historias, que pueden tener sueños y todo esto. Hay un gran personaje en el cine mexicano que es un recolector de basura, acuérdate, en Amores Perros. Ah, por supuesto. Emilio Echeverría, ¿no? Se me fue el nombre que tiene los perros, ¿no? Sí, que es un asesino. Sí, además, que se que el chivo. Es el chivo. Sí, entonces como que los tenemos así como olvidados, o sea, no tienen ningún recoveco en la sociedad más que el recoger la basura y a partir de eso pues es una historia violenta. De hecho es una película en blanco y negro muy muy precioso. Me alegra que ya tenga una proyección comercial porque yo tuve la oportunidad de verla en el festival, platiqué con el productor y platiqué sobre muchos elementos de la película. De hecho ahí está la reseña en la página y me alegra. De hecho la recogió este piano, que es la productora de Sebastián Hoffman, que hace poquito presentó Tiempo Compartido, que me parece una grandiosa película. El sábado, esa es la que yo estuve peleándome así para ver si le iban a traer o no. Van a traer Eraserhead. No sé si hayan visto Eraserhead de David Lynch. Sí. Es una de mis películas favoritas. Yo no la he visto. ¿Nunca la has visto? Y fíjate, es una grandiosa obra. Creo que es el mejor comercial de anticonceptivos. Es una película que David Lynch hizo a lo largo de 5 años. A través de un beneficio que recibió por parte del Museo de Arte Moderno, pero se estaba tardando de la misma manera como Peter Jackson hacía filmaciones cada fin de semana. También David Lynch se tardó su tiempo, a veces ya no tenía el presupuesto y todo esto, y todo queda en una obra que para hacer su primera película es bastante sorprendente en lo que logra en cuestiones de fotografía, en cuestiones de efectos especiales y sobre todo en el sentido lynchiano de que no te está contando algo de manera tan como agarrado de la mano de decirte mira, de esto se trata la película, sino de que tú es muy interesante y muy rico platicar la película después para que tú digas bueno, que le entendí a esta no, cosa que ¿no? ¿Qué, ¿ustedes qué opinan de la película? ¿Tú la has visto? Yo no la he visto, me parece bien cómo aborda lo del mayor comercial o el mejor comercial anticonceptivo de la historia. Perfecto resumen. Sin hacer spoiler. Es todo lo que necesito saber. A mí me encanta la fotografía porque sí, a pesar de que se hizo hace ya cierto tiempo, hace 40 años. 40 años más o menos. Por recursos, ¿no? Porque era una cosa más. Sí, es no mucho recursos. Pero sin embargo, tú la ves muy actual. O sea, parece como si la hubieran firmado hace 5 años, 4 años, con los recursos que utilizó. Y pues obviamente la historia sí es. Además, es la ópera prima. Es la ópera prima. De David Lynch. Sí. Que aparte. Vale la pena verla, ¿no? Es una. Hay un culto a David Lynch. Yo conozco varios. Varios de Me estuvieron leyendo a lo largo de Twin Peaks, ¿no? Pero van a presentar esta película restaurada. ¿Qué horas es? Va a tener 2 funciones, es a las 8 y a las 10. Entonces no hay pretexto. Y todavía hay boletos están a un precio muy
muy accesible. Y la otra película que está como apuntada entre las que yo quiero ver es, se llama Caníbal. Es un documental sobre Issei Sagawa. No sé si supiste de este estudiante que mató a su compañera en París y después se la comió. Hay un documental muy interesante de Vice que precisamente está platicando Issei sobre la experiencia y ahí pasan sus dibujos y pinturas, pero este documental es nuevo porque ahora acaba de sufrir como una especie de derrame y entonces está paralizado de todo el cuerpo salvo del rostro y de las manos, y lo tiene bajo cuidado su hermano, que normalmente lo vemos en fotografías y todo esto, y que generalmente ellos se habían alejado de Issei. O sea, toda la familia lo recuperó, le libraron todo lo de la condena y todo eso, y se hizo una celebridad, pero ellos no vivían. ¿Sí lo encarcelaron? No lo encarcelaron porque originalmente iba a estar en una institución mental de Francia, pero su papá, que era un empresario millonario, arregló los papeles y se lo llevaron a Japón, donde nada más estuvo en un asilo psiquiátrico 15 meses. Y al salir del asilo, pues se hizo famoso, ¿no? Porque es el único caníbal de nuestra sociedad que es celebrado por lo que hizo. Pues se hizo famoso por lo que hizo y salía en... hacía reseñas de restaurantes, salían películas pornográficas. Ya sabes, la sociedad japonesa es bastante curiosa en este sentido. Y pues... digo, no es que lo defiendan, me parece muy detestable lo que hizo, pero me parece siempre muy curioso el fenómeno que logró y cómo nosotros lo respondemos. La hacen dos antropólogos, ¿entiendes? Sí, son dos antropólogos y precisamente están platicando con él y muy curioso, uno de ellos hasta se siente como repudiado, porque muy pocas veces en las entrevistas a Issei le decían, oye, te sientes orgulloso de lo que hiciste, ¿no? O sea, generalmente las entrevistas son como en un anonimato totalmente para el entrevistador y ya Issei se expresa, hasta se ríe y todo esto. Y aquí sí hay como un, oye, ¿qué carajo estás haciendo, no? O sea, ¿puede ser un tanto crudo o gráfico eso? No, lo cuidan mucho, ¿no? Es muy. Es más cuidado. Un documental, ¿no? Es un documental, de hecho, no te más muestra. Más sobre lo que pasó después, entiendo que sobre el hecho en sí. Sí, creo que el hecho ya está bastante documentado y todo esto ya es... porque más es real. Sí. Eso es lo que da más miedo, ¿no? ¿Es el domingo? Es el domingo. Creo que también tienen las mismas funciones de 8 y 10. Y así van a estar hasta la próxima semana. La muestra de la Cineteca. Por si pueden. Consultable en la página de Cinépolis, me imagino. Está complicado porque te metes y no te da horarios, pero si te metes a ver la sinopsis sí te da horarios. Ponen cine de antes, no ponen horarios. Pero iba a continuar el ciclo Berman, habían hecho un paréntesis en el... Creo que la última que queda es bueno, la del séptimo sello, ¿no? Pero ya estuvo muy pausado. Es que el problema con Cinemex son sus horarios. Y aparte ya lo van a quitar porque van a presentar, creo que de hecho esta semana es la última presentación del séptimo sello, porque en Cinemex hay un nuevo ciclo de películas de terror. La próxima semana es El Exorcista. Y es El Exorcista, Scream, El Resplandor. El Resplandor. El Despertar del Diablo, creo que ha pasado en el ciclo de Kubrick también. Bueno. Chicos, pero es que ese es el problema. Porque tengo mesa política, tengo que regresar a la realidad, pero. Desgraciadamente, no. Y bueno, ustedes desearles lo mejor en Girona. Muchísimas gracias. Les vemos. Gracias. Voy a consultar porque se me olvidan los nombres. Es Alberto Ruiz, Ignacio Moreno González. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y, a ti también se te olvidan los nombres. Sí, no, pero claro, yo no digo nada. Pero si no se te olvida el mío, que no se te olvide de ellos. Muchas gracias. Un momento.